Arizona? Gracias por acompañarnos en este martes. Let's get you all caught up with today's news. Empezamos con esto. U of A students are going to want to pay attention to this next story. Una mujer se subió a un vehículo pensando que era un servicio de rideshare y el conductor comenzó a tocarla inapropiadamente before she was able to escape from the vehicle. Esto según la víctima. El sospechoso es descrito como un hombre del Medio Oriente and this is the fifth sexual assault reported near the college campus since December of last year. So para quienes usan Lyft, Uber y otras aplicaciones, please please be aware of your surroundings. Se ha calificado como nulo el juicio contra George Kelly. You might remember Kelly, es un ranchero acusado de disparar contra un grupo de migrantes que presuntamente estaban en su propiedad cerca de la frontera, causando la muerte de un migrante. The jury was unable to reach a verdict on this case, so the case was ruled as a mistrial. La oficina del fiscal del Contrío santa cruz todavía tiene la opción de juzgar a kelly or just dismiss the case altogether Picture this, you get your Amazon orders delivered the same day and through a flying device. Si esto suena como un sueño para ti, your dreams might just come true sooner than you think. La compañía de Amazon anunció que pronto estarán realizando algunas entregas al valle por medio de drones. You heard that right. They're working on the final details, but they can begin as soon as later this year. And whether we like to admit it or not, social media has become a big part of our, of our everyday lives. Y un nuevo reporte de American. American psychological association dice que varias plataformas de redes sociales son peligrosas especialmente para los jóvenes they also mentioned that the features cause psychological threats y es por eso que piden a las compañías de estas plataformas hacer cambios en varias cosas including age restrictions and stricter parental controls and how would you feel about some extra cash basically falling from the sky today might just be your lucky day asegura revisar bien tus boletos de la lotería porque Ayer se vendió un boleto ganador de The Pick Jackpot en una tienda Fries de Marana Arizona. 2, 8, 28, 31, 32, and 41. Those are the numbers that you should be on the lookout for. And what's the winning prize? Más de 11 millones de dólares. So run home and triple check your tickets. Esto. Con esto terminamos este episodio de ¿Qué tal, Arizona? Don't forget to tune in to our newscast empezando desde las 4 de la tarde para que no te pierdas de más noticias como estas. Have a good rest of your day. We'll see you next time.